17 del Ministerio Público, el investigador forense de crímenes cibernéticos del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Joseph Souka, salieron a relucir unos mensajes de texto entre Félix Verdejo y Keishla Rodríguez que habían sido previamente borrados del celular del acusado. Aún no me baja la regla, ¿te puedo llamar? Sí. Cuando termine. Me destrozas el alma, me duele mi corazón. Trataré de entender. Ok, discúlpame de verdad, mano. Me estás tirando a matar con tu actitud y lo que me hablas. De estos mensajes se pueden descifrar varios aspectos. Uno es que aparenta que Keishla Rodríguez resentía la falta de ayuda o compromiso de Verdejo con ella, como cuando le dice que ella sabe que él no la va a ayudar. Además, se puede apreciar los celos de Félix Verdejo, como cuando él le dice a Keishla que tiene ojos para un viejo. Tú me vas a ayudar, ¿verdad que no? En tantos años. Claro que te puedo ayudar, pero solo tienes ojos para un viejo. Está c*** perderte por un viejo puerco. Otro aspecto interesante es la desconfianza de Verdejo en Keishla, como cuando le dice que ella nunca escribe en abreviado y le comenta, mami, esto está raro, bebé. Buenos días, preciosa. Buen día. ¿Qué haces, mami? ¿Laborando, corazón? Sí. Ok, que te salga todo, mi amor. ¿Y cómo amaneciste? ¿Estás segura? Porque tú no escribes así de abreviado, mami. Está raro eso, bebé. Previamente en el juicio vimos a través del testimonio del perito Ricardo Díaz de Homeland Security unos mensajes de texto entre Félix Verdejo y su expareja, Elismarí Santiago Sierra, en los que ella manifestaba su desencanto por la infidelidad del boxeador con Keishla Rodríguez. De igual forma, trascendió una comunicación entre el ex boxeador y su ex suegro, Miguel Santiago, en los que lo aconsejaba en buena lid por los conflictos en la relación con su hija. El juicio contra Félix Verdejo continúa y el Ministerio Público seguirá presentando evidencia con lo que busca hacer justicia por el atroz crimen de Keishla Rodríguez. Puerto Rico, buenas tardes, Guapa América. Y ustedes escucharon un resumen por parte de nuestra compañera Juliana Vargas sobre lo que transcurrió ayer, el séptimo día de la batalla de Félix Verdejo en el Tribunal Federal por el asesinato de Keishla Rodríguez y el bebé, el embrión que llevaba en su vientre. Ahora, hoy en el octavo día, han surgido más mensajes de texto, han surgido más controversias al respecto y nuestra compañera Juliana Vargas tiene más información. Juliana, buenas tardes. Buenas tardes, Quique. Buenas tardes, Puerto Rico, Guapa y Guapa América. Y Puerto Rico realmente está consternado y sumamente pendiente de todos los detalles que han trascendido en estos 8 días del juicio contra Félix Verdejo. Pues, señores, también en horas de la tarde de ayer trascendió una información que fue estos mensajes que se intercambiaron entre Keishla Rodríguez, Félix Verdejo y también entre el presunto compinche. Esta confusión surge con el siguiente mensaje que quiero presentarle a usted, pueblo de Puerto Rico, en donde se entendía preliminarmente que era un mensaje entre Félix Verdejo y Keishla Rodríguez, en donde Félix le envía un mensaje a la otra persona diciendo, saliendo para donde tititán. Esto fue a las 6:45 de la mañana del jueves 29 de abril. ¿Qué sucede? Que luego cuando se presenta ese mismo día, pero a las 4:37, no había un hilo conductor, no había congruencia entre este mensaje, porque obviamente ya conocíamos que a esa hora, según la información que ha trascendido, ya Keishla lamentablemente había sido asesinada, en donde el mensaje que compartían es el siguiente, un corazón negro, una gota de sangre y unas manitas pegadas, ¿verdad? En donde luego se responde Félix Verdejo, un besito y un corazón. Pero señores, luego de esto se recesa y luego cuando se regresa de este receso, uno de los fiscales que está llevando el caso, el fiscal Godfrey, pues presentó y esclareció, aclaró lo que realmente había sucedido y es que este mensaje, aparentemente a quien le envía Félix Verdejo es a Luis Antonio Cádiz, el compinche.
para que nuestra audiencia pueda entender los distintos significados que puedan tener o que se puedan interpretar de un corazón negro, de una gota de sangre y de unas manos rezando. Bueno, esto es algo bien personal, esto es algo de impresión, esto es algo de percepción, pero si nosotros, ¿verdad?, pues nos dejamos llevar a raíz, ¿verdad?, de nuestro conocimiento y nuestro sentido común. Y de los hechos que habían ocurrido ya a las 4:00 de la tarde. Es que podría ser como si ya el caso, lo que nosotros habíamos establecido y nuestro acuerdo, ya se dio, se completó en lo que aparentemente Verdejo le dio un besito y un corazón. Muchas gracias, Juliana. ¿Cómo no, Kike? Y hoy, en el octavo día de este juicio contra Félix Verdejo, nuestro compañero Eliezer Ramos continúa allí en el tribunal y nos tiene más información sobre los testigos de hoy, que hay más mensajes de texto. Cuéntame, Eliezer, ¿qué ha transcurrido hoy y los testigos que han estado ahí? Bueno, Kike, muy buenas tardes. Lo que ustedes acaban de resumir ha sido excelente desde el punto de vista de que fueron los mensajes que se pasaron durante el día de ayer aquí en sala. La única queja que uno pudiera hacer ante estos mensajes fue la manera un tanto atropellada y desorganizada que el Ministerio Público presentó estos mensajes de texto, que entiéndase, son medulares, porque es la primera vez que se presentan mensajes de texto entre Félix Verdejo y Keisla Rodríguez, y de igual manera también con la persona coacusada sobre estos hechos, Luis Antonio Cádiz. Eso es lo único que podemos resaltar de todo esto, es básicamente la manera atropellada, que no entendemos por qué el Ministerio Público tenía que presentarlo de esa manera, un tanto que fue bastante difícil para los miembros de la prensa que estábamos allí poder descifrarlos, y sobre todo también de la manera que había las expresiones que se daban por parte del testigo, la persona que entonces de igual forma traducía lo que el testigo estaba hablando. También habían unas tantas incongruencias que también fue objetada por parte de la defensa, concediéndole el juez Pedro Delgado la razón a la defensa de que se arreglaran básicamente las traducciones que se estaban haciendo. Pero durante el día de hoy, Kike y compañeros que nos están escuchando, yo creo que el testimonio medular, o también no tan solo medular, de las partes más importantes en la mañana de hoy, ha sido el testimonio de uno de los supervisores del sistema de AutoExpreso, estamos hablando del señor Héctor González, que vino a dar detalles prácticamente de lo que es el sistema de AutoExpreso y de las cámaras, obviamente, que captaron en el momento en que la guagua de Félix Verdejo, la Dodge Durango, pasó, ¿no?, por el peaje del puente Teodoro Moscoso. Pasó a las 8:41, fue la primera vez que pasó a través del carril número 7. El carril número 7 de puente Teodoro Moscoso es el carril que transcurre del área del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín hacia lo que es el área de la cancha Rebeca Colbert, la que es la entrada hacia el área de Río Piedras. Luego vuelve a pasar a las 9:06 de la mañana. Uno pudiera estar especulando, básicamente unos 25 minutos después, vuelve a pasar otra vez por el carril número 7 del el puente Teodoro Moscoso, nuevamente en la misma dirección, del área del aeropuerto hacia el área de la Rebeca Colbert, y luego a las 9:31 vuelve a pasar por tercera ocasión la guagua de Félix Verdejo, también por el mismo carril, por el carril número 7, en dirección del área del el aeropuerto hacia el área de Río Piedras. Eso es un tanto, ¿verdad?, uno pudiera decir que sorpresivo, porque siempre se pensó que posiblemente había pasado, da la vuelta y regresa. No sabemos la ruta que obviamente, o no se ha hablado sobre la ruta, una vez pagaba cada peaje, por dónde era que él realmente volvía y transitaba. Si era que una vez pasaba el peaje, daba la vuelta, se metía por el ramal 8, cogía la Iturregui, o cogía, o sea, tomaba la Campo Rico, cogía la Valderotti de Castro, entonces volvía y regresaba. O si por el contrario, entraba Manuela Pérez, pasaba por la Barbosa, Villa Palmera, y cogía la Valderotti de Castro para volver a entrar nuevamente hacia el puente Teodoro Moscoso. Lo cierto es que todo este trayecto que transita la guagua, que no tenía balance de AutoExpreso, por la cual se le infringen tres multas por pasar por el peaje sin la debida carga. Se le preguntó también al supervisor cuánto era que se le cobraba a las personas para, obviamente, la infracción, que tienen unas 120 horas, unos 3 días para pagar la infracción. La fiscalía le pregunta al testigo que si
Félix Verdejo había pagado las multas en los próximos días subsiguientes, no. Entonces ahí es que solamente la defensa lo único que dice es, ¿a ustedes le informan cuando la guagua es incautada? No. ¿Cuando la persona es arrestada? No. Tampoco. Ahí termina en contrainterrogatorio. Eso es lo más curioso, obviamente, de este testimonio. Ahí es que viene entonces lo que sería, como él lo determinaba, el cuñado, compadre de Félix Verdejo, que estamos hablando de Junior Zavala. Junior Zavala es el compañero de Berelis. Había trascendido de que este ya no era la pareja de Berelis. Aquí en el contrainterrogatorio por parte de la licenciada Gabriela Cintrón, este indica que eso es falso, que él sigue siendo la pareja de Berelis. Ellos no se han casado, así que son compañeros consensuales, de cual tienen hijos entre ellos. Este está testificando lo cercano que eran compadres, porque él señala que el hijo que él tiene de 11 años, los padrinos de este niño era Keishla y era Félix Verdejo, que ellos tienen una relación de hace más de 10 años, que es una relación tóxica, que él la trataba como una perra. Eso está señalando él en sala. Él indica de que él conocía prácticamente todo lo de Félix Verdejo, porque se habían criado juntos bajo el mismo techo, porque la madre de él junto con la madre de Verdejo daban a entender que eran cercanas, eran primas, entonces por la cual entonces ellos fueron tratados como tal, como primos. Entonces él, por eso era que él tenía una relación sumamente cercana, que lo veía prácticamente una vez a la semana, que siempre lo veía con Keishla, que siempre también lo veía en el residencial Villa Esperanza donde él reside, que lo veía por bastantes horas, pero siempre una vez a la semana. Es bien curioso porque cuando viene el contrainterrogatorio, vale la pena indicar que este también es el que a instrucciones de la policía, el día 2 de mayo, estamos hablando ya domingo, Félix Verdejo lo llama a él. Él dice, lo llaman en dos ocasiones y él engancha porque él andaba con Keila, andaba con el hermano de Keishla y andaba con su esposa, y él entendía que no era prudente hablar con una persona que posiblemente era sospechosa de haber matado a Keishla con las personas. O sea, estaba su suegra prácticamente, que había perdido a una hija, y estaba su compañera, que había perdido una hermana, junto con su cuñado, que había perdido también a una hermana, y él no entendía prudente. Ahí es que él se lo notifica porque recibe una llamada luego de haberle enganchado dos veces a Félix Verdejo. Recibe una llamada de una tal Omaira, un agente de la policía, y esta es la que lo instruye a decirle que por favor que lo escuche, que lo ponga en speaker y que le haga saber a la policía prácticamente la información. Ahí es que entonces Berelis decide grabar la llamada. Esa llamada se presentó en sala, y en esta llamada lo único que se estaba diciendo era, caballo, te están buscando, ¿por qué no has llamado? ¿Por qué? Entonces, tú sabías que ella iba a tener un hijo tuyo. Él le decía, no, yo nunca me pude encontrar con ella porque salí tarde de la pista, y por eso fue que el día, hablando del 29, nunca me encontré con Keishla, así que no. Y que, oye, pero te vieron en el puente todo lo moscoso. No, yo pasé por ahí como si nada, o sea, como que eso era normal, que él pasara por el puente todo moscoso. Eso es prácticamente lo que dijo Félix Verdejo. A preguntas, y aquí, Quique, es que viene un dato curioso, es que habla, la defensa le está preguntando que si sabía todo de Félix Verdejo, si él le había hablado sobre las relaciones sexuales con Keishla. O sea, que me decía que solamente tenía una relación sexual, eso lo describe él aquí, que para Félix Verdejo la relación que tenía con Keishla era una puramente sexual. La licenciada le pregunta si él sabía de otras relaciones extramaritales que tenía o de afuera que él tenía, y él le decía que sí, que tenía una con Keishla, que tenía con Elise Marie, y que posiblemente tenía una con una tal Amanda. Luego vuelven y le preguntan, pero solamente con Amanda, y dicen, no, con una tal Nicole. Bueno, no lo sabía. Y usted sabía que lo tenía con una tal, de pronto le dice, ¿sabía de los textos que tenía Félix Verdejo con Mónica Puy? Eso, ahí todo el mundo como que fue curioso en sala cuando se le pregunta por los textos de Félix Verdejo con Mónica Puy, y de igual forma también entonces ahí él tiene que decir que no conocía esos detalles. Eso dando a entender obviamente que la cercanía, o que como él había planteado de que tenía todo, que él conocía todo de Félix Verdejo,
ahí se evidencia de que no conocía realmente todo lo de Félix Verdejo. Hasta ahora el contrainterrogatorio continúa aquí en la sala del juez Pedro Delgado, pero eso básicamente es lo que tenemos por el momento. Se especula, Quique, que en horas de la tarde esté en el testimonio, puede figurar como la silla de los testigos, Ricardo Cádiz. Eso es bien importante. Ese es el hermano de Luis Antonio Cádiz, el testigo estrella. Y de igual manera también han visto en el tribunal Elise Marie. Elise Marie también ha sido vista en las inmediaciones del tribunal. Así que bastante curioso todo lo que está pasando. Momentos culminantes dentro de todo este proceso que figura que va a tardar tardando un poquito más de una semana y media. Está testificando en estos momentos Amanda en la silla de los testigos. Eso es como parte de este proceso que se sigue contra Félix Verdejo en la sala de juez Pedro Delgado. Así que, Quique, yo regreso contigo al estudio. Muchas gracias, Eliezer. Nuestro compañero Eliezer Ramos permanecerá allí y nos traerá información de surgir algo de impacto, como ha sido todo esto. Él acaba de mencionar a Amanda. Amanda es una persona que se menciona en los mensajes de texto, en donde Junior Francisco Zavala, primo de Verdejo y cuñado de Keishla, él declaró diciendo que Verdejo había preñado a otra persona y saca el nombre de Amanda. Y Amanda está testificando allí ahora. Pero, señoras y señores, ¿por qué tanto mensaje de texto? ¿Por qué tanta información que todos nos cuestionamos? ¿Dónde es que esto ata a Verdejo con el homicidio, con el asesinato? ¿Pero dónde es que vienen los protagonistas de la noticia? Aquí, en Lo Sé Todo, conmigo está el ex fiscal federal, el licenciado Juan Mazzini Jr. Licenciado, bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Quique, bueno estar contigo y saludo a los televidentes. Licenciado, ¿dónde encajan todos estos mensajes de texto que habla de muchas cosas que uno quizás podría decir que son triviales? ¿Pero dónde es que esto encaja dentro del rompecabezas que ha montado Fiscalía? Bueno, Quique, lo que pasa es que los mensajes de texto básicamente es una manera de atar los hechos. O sea, lo que estamos viendo es cómo estos mensajes de texto van hacia la teoría del caso de la Fiscalía. En este caso, hemos visto textos entre el acusado y la víctima, que ponen entonces en línea de juego cuál era la relación que tenían. Pone textos entre lo que se entiende es el acusado y el acómplice que se entiende que fue, pues también cuáles eran las horas, para poner entonces en perspectiva y hacer el registro de tiempo de cómo es la teoría del caso, de cómo ocurrieron los hechos. Y cuando se entra también en las descripciones que hace Junior Francisco en esta relación, de que era una relación tóxica, de cómo se hablaban, él dice que la trataba como una perra, ¿eso es para abonar a cómo ella muere con las agresiones, con la mandíbula y con los impactos que tiene el cuerpo? O sea, ¿esto es todo parte de una descripción? Bueno, hay que ir por parte, vamos por parte. Parte de lo que tenemos que ver es cómo entonces se ha desarrollado. Uno tiene que partir de la premisa que parte de lo que están tratando de llevar a cabo y hacer relucir es que si era una relación donde pues había conflicto, donde había pues que quizás él hubiese tenido una predisposición a algún tipo de agresión contra ella. Así que eso, aunque hay que tener cuidado, porque bajo las reglas de evidencia, pues eso se maneja de una manera extremadamente cautelosa, definitivamente pues están tratando de sentar las bases del hecho de que ese tipo de relación y ese tipo de texto comprueban el hecho de que él estaba molesto por la situación. Ahora, licenciado, se establece el móvil. El móvil es de que él va a ser el papá del nene y él no quiere que lo achaquen a él con esto. Ese es el móvil que Fiscalía establece desde un principio, el que ella estaba embarazada. Y también la defensa trae entonces la parte de que hay una posibilidad de que él no sea el padre del embrión. ¿Cómo cae el móvil que establece Fiscalía con el haberla matado? ¿Una cosa tiene que ver con la otra o están separadas? Bueno, sí y no. Ok. Me explico.
el móvil es lo que las partes, sea la defensa, la fiscalía trata de traer como la motivación para el cual él cometió el delito, o sea, del cual está acusado. Así que el móvil no es un elemento del delito. El móvil es meramente lo que la fiscalía trata de poner como la motivación. ¿Qué sucede? Que el hecho de que él sea el padre o no de ese embarazo, de ese feto, de embrión que llevaba la víctima, no tiene nada que ver con el hecho de si hubo un secuestro, si hubo un carjacking. Y tampoco tiene nada que ver con el hecho del cargo 4, que tiene que ver con el dentro de uno de los delitos ya delineados dentro de ese estatuto, que murió un feto. Licenciado, como siempre, agradecido. Muchas gracias. Gracias a ti. Ahí ustedes escucharon al ex fiscal federal, Juan Mazzini Jr. Como ustedes saben, nuestro compañero Eliezer Ramos está allí. Este caso sigue subiendo de intensidad con los testigos principales, que uno de ellos ya está en la Corte Federal.